Boy, was yesterday tiring. I mean, obviously I felt tired yesterday as well, but now, and I felt it on my legs, but now I still feel it on my legs. I did all the arbory work, you know, cut branches, took down seeds. I did the landscaping work on the front. Pretty much I spent about a good maybe 2 to 4 hours outside in the sun. I was tired. I was so tired. I literally like was sitting here at the table like this. That's how tired I was. Like, you know what? Like when you go to school after like barely getting any sleep and you fall asleep on your desk. Yeah, man, it was crazy. What's even crazier is something else that I want to say, but I don't want to stir up problems because too many Karens. Which is actually why I have that level 2 tier. That, and also because some of the stuff in it is IRL stuff that is, that should not be discussed amongst children. But anyways, so yeah, I just want to make this video say good morning, everybody. Today is Monday. Mariah says she hates Mondays. I think it's the 17th. I think it is. Yeah, I'm pretty sure. And I have nothing to say. I don't know. I wish I could just shoot my videos in Spanish. Bueno, ya que nadie está viendo, puedo cambiar el idioma y no hace ninguna diferencia, porque no importa si hable inglés o español, porque nadie va a estar viendo. Y la razón por la que estoy grabando, realmente no sé. Inicialmente era porque quería decir que en Tecan que tan cansado estuve, pero la realidad es porque cuando estuve caminando la nena, yo le pregunté a ella sobre ya tú sabes quién le hizo algunas preguntas sobre mí, sobre yo, perdón, y mi instinto estuvo correcto. Miren cómo lo dijo la mamá. La mamá dijo, míralo, su rostro está contra, él está pegando el suelo, como si el rostro mío estuviera pegando el suelo. Explíquenme ustedes, ¿cómo una persona puede sentarse en una silla y a la misma vez tener el rostro aplastado contra el suelo? Estúpido. Eso sí es algo que me da cosa. Y ella hace eso a propósito. Ella hace todo eso para que después, porque yo, como yo he dicho, los niños son muy impresionables. Impresionables. Entonces, tú les puedes decir algo y ellos te lo creen, porque ellos no saben mucho. Ellos todavía están aprendiendo. Y ella está haciendo todo eso para que su hija coja la misma actitud hacia mí. Hacia mí como ella, para que después sea más fácil. Y hasta más, yo le pregunté a mi hija hoy, yo dije, mami, dime la verdad, ¿tú crees que si tú y la tuya se mudaran y tuvieran su propio hogar, ¿tú crees que la tuya podía hacerlo todo? Y después ella me contestó, bueno, me imagino que ella me va a dar, tú sabes, como, no tareas, sino como cosas que hacer en la casa. Y yo le dije, bueno, sí, eso es bueno para el desarrollo de los niños, que tengan que tener oficios, que ella le va a darle varios oficios.
pero en la actualidad un niño solo debe recibir como un oficio para que vaya aprendiendo, tú sabes, responsabilidad fuera del hogar. Pero lo más importante para un niño es el aprendizaje de la escuela. O al menos si tú como un padre también quieres enseñarles, porque eso también es tan importante como el aprendizaje de la escuela, porque después así los niños aprenden sobre valores y sobre cosas de la vida que no enseñan en la escuela, porque eso es determinado de la familia. La familia, ellos deciden cuáles son los valores que ellos deciden adoptar, la fe que ellos deciden adoptar, todo eso son decisiones de la familia. Si tú quieres hablar con tus niños sobre eso, para tratar de enseñarles o por lo menos hablarles sobre eso, porque una persona solo puede aprender si quieren aprender. Pero por lo menos si tú estás haciendo el intento y estás tratando de hablarlo lo máximo posible con todas las oportunidades que tú puedas, por lo menos es algo que se va a quedarse en el cerebro. Es como tú planteaste una semilla. Es por eso es que en la escuela muchas veces los niños ven muchas cosas, más de una vez, más de un año escolar, es para plantear la semilla. Porque vamos a ser honestos, algo que tú aprendas cuando tengas 5, 6, 7 años, ¿tú crees que tú te vas a recordar de eso cuando tengas 40, 50 o 60 como yo? No, pero porque tú lo hiciste por varios años, plantearon la semilla bien profunda y las raíces se crecieron dentro de tu cerebro a un nivel que esas cosas nunca se te van a olvidar en tu vida. Por eso es que es importante hablarles sobre tus niños, no solo una vez, pero en todas las oportunidades que tú puedas, sobre las cosas buenas, como el respeto, tú sabes, cómo darle el valor al amor, amor para la familia, amor hacia ti mismo, cosas como esas, cosas que no enseñan en la escuela. Hay muchos niños que desafortunadamente, me imagino, que los padres no le hablan sobre esas cosas y después ellos tienen que aprenderlos ellos mismos. Y cuando una persona aprende cosas a su propio propósito, al menos si es sabio naturalmente, porque una persona con sabiduría aprende de los errores de los tontos, pero cualquier tonto puede aprender de sus propios errores. Pero no voy a decir que eso no existe, porque 8 billones de personas en el mundo, y vamos a ver, con 8 billones de personas en el mundo, yo tengo mejor la casualidad que yo gane la lotería es más grande que la casualidad que alguien me donen a mi canal, porque ustedes saben que yo estoy entre trabajos y la situación financiera no está muy buena. Pero vamos a ver, de pronto puedo tener de pronto la casa está a mi favor hoy y alguien decide donar. Gracias, chao.